tardes, señoras. Vamos a seguir con nuestro trabajo. Hoy nos tocaba armar los ojitos, porque ya no, y los adornos, los acabados. Pero vamos a hacer los ojitos, miren. Este es un lapicero, un lápiz que se borra solo. Entonces, ustedes van a colocar, les he mandado el molde a, en... Listo, está listo. Les he mandado el molde, ustedes van a hacer, primero lo cargan por todo el contorno. Y ustedes les he puesto, ¿no? Los puntos. Ustedes van a, con el lápiz, van a pintar así, hacia abajo. Van a meter y les va a quedar de esta forma. Ya yo lo hice. Y luego de ahí van a pintar. Según el modelo que les he dado, van a pintar, ¿ya? Todas las partes, como dice. Por lo pronto, ustedes tienen que ir realizando este proceso del ojo. ¿Cómo van a hacer el ojo? Las que saben pintar, normal, lo pueden pintar como ustedes deseen. Pero yo les estoy enseñando esta técnica, ¿ya? Por eso les he mandado este modelo. ¿Listo? Ahorita voy a hacer el pintado. Por lo pronto, les mando para que ustedes vayan avanzando. Bueno, vamos a seguir, como les expliqué hace un momento, vamos a seguir con el proceso. Hemos hecho la plantilla, ¿se acuerdan? Listo. Luego me van a pintar de blanco, todas las partes de blanco, ¿ya? Son tres partes, miren, que les he mandado. Pintan todo de blanco, sin salirse de la línea que está marcado. Luego pintan el lado verde, del medio, verde. El blanco lo dejan. Pintan el grado, el segundo lado, verde. Y luego terminan con el negro. Con el negro, de igual manera en el otro ojo, empiezan con el verde y al final con el negro, y de esta manera estamos terminando nuestros ojitos. Ah, y aquí ya le vamos a hacer la ceja, que viene a ser así, nada, como un juego nada más. Listo, ahorita lo voy a hacer, estamos esperando que seque nada más. Y luego ya supongo que ya han cosido el piquito esta parte lo cosen, y luego los aretes es solamente pegado. Pegado y cosen también la cresta. Y le van a poner su adorno. Acá un adorno, lo que ustedes quieran. Un adorno. Un adorno, como ustedes vean. Pueden ponerle un adorno aquí. Pueden ponerle aquí también el cuello. Y eso queda bajo ustedes, su creatividad. ¿Cómo quieren que esté su gallina portabolsas? Bueno, aquí nos quedamos. Y mañana ya tendremos que presentar el trabajo terminado y me lo suben al plato. Bien. Me estaba olvidando, señoras, la parte del cuerpo. Ya ustedes ayer he cosido la cabeza con el cuerpo. Le hemos puesto el palito, la crocheta, y nos faltaba colocar. Ya le he colocado la bolsa, miren. Acá le he puesto el elástico y va justo al cuerpo, la mitad. Y colocan su cinturón, esa pieza larga que les he dicho. Y luego la manga, me van a colocar la manga a la alita. Lo recoge y le dan una puntada a la alita. Posterior a eso, ya recién ustedes pegan, aquí pegan al cuerpo. Listo, y les va a quedar de esta manera, las dos alitas. Y con eso creo que ya estamos acabando. Miren la parte de atrás cómo nos queda, recogido. Así debe quedar la alita. No se olviden que el lado ovalado que hemos hecho, ahí van a colocar el encaje, y en la parte de arriba que queda recto, recoge para que nos quede como bolsita, y doble para adentro y colocan la alita, miren, así está para adentro. Entonces, miren, listo, ahí lo he colocado, le he dado unas puntadas a mano, y luego ya me queda así. Y luego ya para pegar al cuerpo, ya solamente lo pegan, nada más, para unir al cuerpo, lo pegan, y le van a hacer una difuminar, van a difuminar estas partes y las partes de la cabecita, toda esta parte de acá, toda la parte de aquí me van a difuminar igual aquí, para que no quede así blanco, porque no, pues para que tenga, que es un ser viviente. Listo, entonces, ¿qué más nos está faltando? Nada más, y ya el rosón me hace, y con eso estamos acabando. Miren, ya terminé, se coloca el encaje, y acá ya solo me falta hacerle sus adornos, colocarle sus adornos, nada más. Con eso estamos terminando el proyecto, y ya vamos a hacer el proyecto. Mañana les voy a mandar el proyecto y los moldes, para que ustedes puedan ya seleccionar su material. Yo sé que muchas están un poquito atrasaditas, entonces no les voy a mandar hoy día. Mañana, sin falta, les mando el PDF, los moldes. Gracias, hasta mañana.